<laughs> ¿Cuál es Reina, ah, <laughs> a veces es bueno estar ser fuertes Tener esa actitud fuerte. <laughs> Hacemos un minuto de meditación. Recitamos el sutra del corazón en la página, que está en la página 76. Me postro ante la triple joya área Así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra, preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata OM Gate, para Gate, para Samgate bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasadva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabundo. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que va ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Budizadas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuida de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Sasha Dara Samara Yape. por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de mandala que está en la página 98.

Tratemos de generar una buena motivación, que estas sagradas enseñanzas, escucharlas con el deseo de ir creando las causas para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Y así como Buda, ser capaces de guiar a todos los seres, sin excepción nuestras madres, a ese estado iluminado.

<muchas> uh -huh. Hablando del estudio, ¿cómo, por, ¿por qué esa necesidad de estudiar? Por un lado, nosotros queremos ser felices. Nosotros queremos ser felices y, equivocadamente yendo en busca de esa felicidad, cometemos muchas acciones negativas. Normalmente Geshe-la nos habla del sufrimiento, siempre nos está recordando sobre el sufrimiento. Ahora dice, hoy no voy a hablar de sufrimiento porque no sé que os vaya ya a molestar escuchar tanto sobre sufrimiento. Cuando nos van bien las cosas. Cuando circunstancialmente tenemos cosas favorables, es muy probable que de ahí surja más orgullo, que nuestra sensación de orgullo se fortalezca en nosotros. Y por eso es, nos, nos dicen, cuidado con el orgullo, no generes orgullo, porque... Este 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 sentimiento, este, este engaño del orgullo trae a su vez a nosotros nega, trae aspectos negativos. ¿Sí? 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 Hay muchos muchas bases, muchos objetos, ¿Sí? muchas circunstancias que pueden dar lugar a que se genere el orgullo. Porque si tienes buenas condiciones de vida, pues ahí otra vez da las condiciones para que se genere el orgullo. Al igual que si tienes muy buen trabajo, entonces otra vez el orgullo, decir que bien, qué buen trabajo tengo o si se tiene mucho dinero también otra condición para que se genere el orgullo

Entonces, mmm, cuando, cuando se presentan esas condiciones, que te va muy bien, que tienes buen trabajo o que tienes dinero, y se puede, pueden, pueden eh, favorecer a que se genere el orgullo. Y el orgullo el orgullo no va a traer nada positivo. Ni en esta vida no te va a ayudar. Si lo que buscas es felicidad, el orgullo no favorece ni siquiera la felicidad de esta vida. Y debido al orgullo, uno no va creando el camino para ir construyendo felicidad en el futuro. Porque precisamente esa es una de las grandes desventajas del orgullo. Cuando surge el orgullo no permite que se vuelvan, que se desarrollen más cualidades, que se aprenda más por la fuerza del orgullo. Entonces el orgullo no nos está ayudando a seguir creando más condiciones para que podamos más causas para llegar a, a encontrarnos con bienestar en, las, en, en el futuro. Y el, el orgullo, al contrario, no nos permite desarrollar más cualidades, más condiciones favorables. Entonces, eh, el hecho de que ahora una persona tenga buenas condiciones de vida, que tenga muchísimo dinero o que tenga muy buen trabajo, es debido a que en el pasado creó las causas para que ahora se encuentre con estas consecuencias.

Hablando del orgullo, el orgullo no nos va a ayudar en nada, no nos beneficia nada, al contrario, lo que nos va a hacer sentir peor, lo que nos va a traer más conflictos, los que nos traen malestar, es debido al orgullo, porque una mente envuelta en el orgullo. No permite que mejores, mejores cualidades surjan en él, no permite que crezca, siga creciendo como persona. Y es que, aunque en este momento se pueda tener las condiciones de felicidad, no con esa mentalidad no está generando el que poder otra vez encontrarse con condiciones favorables al contrario esa actitud nada más daña para que pueda en el futuro encontrarse otra vez con esas circunstancias favorables y eso por eso estudiamos el dharma, estudiamos las enseñanzas ahí encontramos su, la necesidad de estudiarlo para reconocer esas actitudes erróneas. Mm -hmm. Y Como por ejemplo, otra es la envidia. Y la, en, la envidia nos en el momento en que se genera la envidia nos está haciendo sufrir, nos hace nos hace daño. Sucede que magase no magave mayna kabuynala.

La envidia, la envidia que, que eso nos hace infelices, la envidia, porque cuando una persona que no nos cae bien y le salen bien las cosas, tiene éxito en lo que se propone. Pues entonces, una mente, la envidia es alguien que no soporta que a otro le vaya mejor y en especial a otra persona que le cae mal le vaya bien. Y, y es una emoción en la cual no 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 se aguanta, no no la pasa bien cuando tiene envidia y eso lo único que le va creando es todavía más problemas, no le va a ayudar ni beneficiar en nada, al contrario, le crea más problemas y más malestar y sufrimiento porque no solo es que no está feliz o está no soporta ver que a alguien le vaya bien sino que además compite con ese alguien, busca y trabaja, y eso es esforzarse mucho, sacrificarse mucho, por querer estar todavía mejor que esa persona. Y de ahí mejor. Y eso también está muy relacionado con la insatisfacción, de querer ir a mejor, mejor, no querer que otros puedan compararse contigo, sino tú quieres mejor, mejor, mejor. Y entre ese querer conseguir ser el mejor, o mejor que la otra persona, Ahí uno la pasa mal, uno la padece mucho, se tiene que esforzar muchísimo para conseguirlo. Y como también está envuelto con insatisfacción, aún consiguiéndolo, no está contento, quiere todavía más. Mm. Y nos damos cuenta cómo la envidia es algo que hace muchísimo daño. En una la envidia no da una sensación de felicidad ni de alegría, al contrario, se pasa cuando la envidia está presente, se pasa mal porque se pregunta, ¿por qué a esa persona le va bien? ¿Por qué yo no tengo eso que tiene la otra persona? ¿Por qué a él sí y a mí no? Y ahí en esa mentalidad uno no está bien, no la está pasando bien. Y lo que pasa es que entonces, aunque tú tengas buenas condiciones de vida, aunque tú tengas un buen trabajo, aunque tengas todo para ser feliz, si está el orgullo o si está la envidia, Ahí lo único que está sucediendo es que se está perdiendo el camino. Ese camino que te lleva a seguir con, construyendo cada vez mayor bienestar, mayor felicidad, cuando en el momento en que el orgullo y la envidia surgen, se pierde. ¿Sí? 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 Además, también... Cuando surja un problema en nuestra vida, cualquier tipo de problema, debemos utilizarlo para como una oportunidad para practicar el tonglen, esa práctica del dar y tomar. ¿Sí? Uh -huh. Pensando en cuando nosotros pensamos que todo todo lo que experimentamos es es una relación de de acción y consecuencia. Eso nos, nos está dando las herramientas para que cuando surja también un problema podamos verlo como consecuencia de mis propias acciones. Uh -huh. Y es que todo lo que nos sucede en nuestra vida, todo, todo es consecuencia de nuestras propias acciones, de nuestros propios actos. Entonces, cuando suceden problemas en nuestra vida, es consecuencia de nuestras propias acciones, de acciones que hemos hecho en el pasado. Entonces, la acción, lo que hemos hecho, ya está hecho, lo hemos hecho en el pasado. Ahora estamos viviendo las consecuencias de esa acción. Y en el momento en que ya lo estamos viviendo, significa que ya esa acción que llevaba ahí cargando a mis espaldas, en el momento en que se, vive, se viven sus consecuencias, es una, una carga menos. Como Geshe-la siempre nos pone este ejemplo de que es como si estuviéramos llevando a cuestas un gran peso y en el momento en que tenemos un problema, uno de esos pesos que llevamos se elimina y por lo tanto nuestra carga se aligera. Hmm. <laughs> Taday milu rinpochi chima yalma yuwaas. Tanday nribu dribu tsadu shibu-shibu soya yuwa maris. Tanday nribu dribu tsadu nyeydeni dribu marimi chigilega chiguli michi dindachiris. Yini ngama kanchaya taday lulu tos, chima kanchaya taday samu tos, <todic> oti ti nguna niga chimbo yuwaaris. Ngima hangi gyuchi sani oti kimi Y bueno, esta, esta frase nos la dice constantemente Gesela, que dice, ahora tenemos un precioso renacimiento humano. El poder tener este precioso renacimiento humano es porque en nuestra vida anterior trabajamos, teníamos un precioso renacimiento humano y trabajamos mucho para volver a conseguir otro precioso renacimiento humano. Ahora por fin ya lo tienes, no lo desperdicies, no has trabajado tanto para conseguirlo, no desperdicies esta oportunidad eh, no haciendo nada para volver a conseguir otro, otro buen renacimiento, otro precioso renacimiento humano que te lleve a seguir un camino espiritual. Porque. Ah, hemos, nos hemos esforzado mucho por conseguirlo. No es nada fácil. Por fin ya lo tenemos. Y no porque digamos que todo lo que experimentamos es consecuencia de nuestras propias acciones, nos, nos, no hagamos nada al respecto. Nos quedemos durmiendo. Porque eso también significa, ahora estoy experimentando consecuencias de acciones pasadas. Pero lo que voy a experimentar en el futuro va a, van a ser consecuencias que puedo ir acumulando consecuencias. Acciones favorables que ya puedo ir acumulando ahora. Por eso también otra frase que se dice es, mmm, si quieres saber qué hiciste en las vidas pasadas, simplemente observa las condiciones que tienes, observa tu situación. Si quieres saber qué será de ti en las vidas futuras, simplemente observa, Cómo está tu mente y eso te dirá dónde qué es lo que va a suceder de ti en, a, en el futuro. Así que aunque pueda sonar sencillo es algo que tiene muchísima muchísima importancia. Si lo reflexionamos encontraremos un gran significado. ¿Sí?

Cualquier otro tipo de problemas, porque de problemas hay muchísimos y de todos tipos. Pero nosotros tenemos una capacidad intelectual, somos inteligentes. Entonces podemos utilizar esta inteligencia y observar nuestros problemas y ver, bueno, ¿estos problemas tienen solución? Pues si tienen solución, perfecto. Hay que trabajar para solucionarlos. Si no tiene solución, bueno, pues es consecuencia de mis propias acciones y aceptarlo y pero en ningún momento dejarnos llevar por la preocupación. Darnos cuenta de que si el problema tiene solución, preocuparse no sirve de nada. Pero si no tiene solución, tampoco el preocuparse nos va a ayudar en nada. Eso es lo que Shantideva nos está diciendo. Si tiene, tú buscas una solución. Si la tiene, entonces no hay por qué preocuparse. Si no tiene solución, pues tampoco hay por qué preocuparse. Porque la preocupación no ayuda en nada. Al contrario, me mejor es tener una mente más tranquila, una mente más feliz, aunque se estén pasando por problemas, pero pasarlos con una actitud más positiva, con una mentalidad más feliz, se sobrelleva mejor cualquier situación desagradable. Y en cierto modo nos está hablando de cómo, incluso en esta misma vida, y creando, nuestra propia felicidad con esta actitud y nos podemos preguntar bueno así es como el dharma o las enseñanzas nos puede ayudar a encontrar el bienestar en esta misma vida pero ese es su objetivo para eso se se lleva a cabo estas enseñanzas y esta práctica espiritual pues en el estudiar estas enseñanzas, el aplicar estas enseñanzas, no son con la finalidad de encontrarnos felices en esta vida. Es verdad que por practicarlas y estudiarlas traen como consecuencia secundaria el estar bien en esta vida. Pero su objetivo principal por el cual se estudia y se practica no es ese. Mm -hmm. En realidad se estudia y se practica para una finalidad que hay tres tipos de objetivos por los cuales se practica o se estudia. Un objetivo pequeño un objetivo mediano y un objetivo superior. Uh -huh. esto, esto es como cuando uno está estudiando y estudia porque quiere conseguir un tipo de profesión, quiere realizar en su vida un tipo de trabajo y entonces dirige sus estudios en función a su objetivo de realizar un alcanzar una profesión que le gusta y entonces ya sea que según los grados de, de, de escolaridad o bueno según las, los niveles pues va avanzando y estudiando en dirección al lo que quiere ¿Mm? Y en realidad, principalmente, en esencia, lo que se busca es transformar nuestras acciones, hacer que nuestra conducta física, verbal y también mental se conviertan siempre en acciones bondadosas.

Cambiar nuestras acciones, nuestras acciones a nivel de la mente, físicas y verbales, en acciones buenas, acciones bondadosas. Ahora, de dependiendo de la motivación con la que se esté llevando a cabo, va a ser o una motivación pequeña o con una motivación mediana o con una motivación superior. Mm.

Toma. Así que es, esto en, va a depender. El, se busca transformar las acciones de cuerpo, palabra y mente. Y se transforman de acuerdo a una motivación. La motivación puede ser pequeña, una motivación pequeña, mediana o superior. Una motivación pequeña, la más pequeña por la cual uno practica realmente es porque busca con ello alcanzar después de esta vida tener un buen renacimiento. Busca y que evitar renacer en reinos desafortunados, o sea, asegurarse a través de esta práctica pues asegurarse un buen renacimiento. Pero claro, un buen renacimiento no lo va a conseguir acumulando acciones negativas ni fortaleciendo el apego. Al, al contrario, el poder conseguir un buen renacimiento es porque se ha cultivado la virtud. Si no se cultiva la virtud, lo que nos espera después de esta vida es renacer en situaciones muy desagradables. Por eso, si se quiere renacer como humano o se quiere renacer en un reino de dioses, tiene que practicar y cultivar la virtud. Entonces, ese es el primer tipo de motivación o el más inferior en el cual lleva a cabo estas acciones con la finalidad, con el objetivo de obtener un buen renacimiento en la vida futura. El segundo nivel de motivación, que es la motivación mediana, quiere decir que no solo busca un buen renacimiento, sino que ya quiere salir por completo de este este, esta existencia cíclica de este continuo renacer que quiere salir del samsara y el tercer nivel de motivación, el nivel más grande de motivación, el superior, es cuando uno se da cuenta de su sufrimiento, se da cuenta de la, de la experiencia de que vive lo que es el sufrimiento, pero más que nada reconoce que no solo es él el que está experimentando estas situaciones desagradables, sino que todos los demás seres, en diversa medida, pero todos los demás seres de los seis reinos de existencia, todos experimentan estas situaciones desagradables. Entonces decides, pues, además tú ves en los demás no como extraños, sino los ves realmente como seres queridos los reconoces como seres que en alguna ocasión han sido tu madre y así des deseas, no solo quieres quitarte tú del sufrimiento, sino poder ser capaz de quitarle el sufrimiento a todos los demás seres, liberarlos por completo del sufrimiento. Y entonces te determinas a voy a actuar para alcanzar ese estado perfecto de un Buda porque Únicamente siendo Buda, seré capaz de liberar a todos, no solo a mí mismo, sino a todos los seres, del sufrimiento. Y para que todo esto funcione, pues... Lo primero que hay que saber es reconocer. ¿Cuáles son las acciones negativas? Reconocer cuáles son las acciones virtuosas. ¿En qué, ¿En qué línea nos hemos quedado o en qué tema? ¿Hemos visto lo de abandonar las amistades negativas? Sí. No ¿Lo explicó? papá? Entonces, no, lo que continúa es y confía en el maestro espiritual virtuoso. Bueno, hay que reconocer que el maestro... Es alguien muy, muy importante y esencial en nuestra práctica, porque hablamos de la importancia de estudiar, pero ¿quién es el que nos da el material que nosotros podemos estudiar? Pues es gracias al maestro. Uh -huh. Uh -huh. En realidad el maestro es aquel que con una intención total de poder beneficiar a los demás, pues con esa intención de ayudar, de beneficiar, explica las enseñanzas, explica ese camino a seguir. En, eh, en realidad... Por parte del maestro debería tener esa actitud de darnos aquello que nos va a ayudar porque esa es su motivación con esa intención lo hace pero bueno eso es por parte del maestro pero aquí en realidad no estamos hablando del maestro sino del estudiante del discípulo qué actitud es la que tiene que desarrollar en relación al maestro. ¿Ah? En resumen, eh, el hecho de que nosotros podamos encontrar beneficios, el hecho de que nosotros logremos encontrar eh, cualidades, el que logremos desarrollar cualidades y nos beneficiemos de todas estas enseñanzas es en dependencia al grado en el cual confiamos en nuestro maestro que nos enseña este camino. Mm -hmm. Pero también en las escuelas deberíamos de ser respetuosos con los profesores.

Si en alguna ocasión nosotros en la vida nos toca tomar el papel de profesor, pues como nosotros hemos sido buenos estudiantes respetuosos con nuestros profesores, cuando nos toque ahora estar en el papel del maestro, los alumnos nos van a respetar, nos van a escuchar y va, va a ver respeto por parte de los alumnos. Pero si nosotros, cuando estamos de alumnos, no prestamos atención al maestro, lo ignoramos totalmente, somos irrespetuosos, pues claro, cuando nos toca a nosotros tomar el papel de maestros, de profesores, pues por eso no nos prestan atención, no nos, nos ignoran, etc eso no está escrito en el texto que estamos viendo sino que pues lo ha dicho pero no es incoherente es verdad lo vemos por, por propia experiencia la siguiente línea dice abandona

Aquí dice abandona, pero cuando nosotros en general utilizamos este término de abandonar, abandonar una actitud negativa, es porque aplicamos el antídoto. En el momento en que estamos aplicando el antídoto, estamos abandonando esa actitud. Aquí en, este, en esta línea en realidad nos está hablando de un abandono más burdo, en el sentido de que si hay alguien que cuando lo ves te alteras que no puedes entonces mejor no verlo mejor aléjate de esa situación y claro no estamos aplicando antídotos realmente pero estamos ayudando a una manera más burda de evitar que esos estados mentales negativos surjan si por ejemplo hay un lugar que no te sientes a gusto, que no estás bien y que notas que está alterando tu mente o que surge enfado, etc., pues mejor aléjate de ese lugar, no vayas ahí, um, vete si notas que esto está sucediendo. N en ese sentido estamos tratando de evitar que esos estados mentales, que esa situación su surjan en nuestra mente. Uh -huh. Uh -huh. kusunga nyembu tenpa le yungi pangu, nyembu se ade lamu ko le chadu nyen taan doja le nyemi te, nyembu tenpa le yungi pangu pa kasi kodi, penu da karre se na nganzon draba de, ngan da ngan draba la, doja je se

De ¿Eh? ¿Eh? ¿No no, ¿Sí? ¿Eh? hay una línea que dice Vashubando que dice si tú no puedes todavía aplicar el antídoto para abandonar esa eh, emoción aflictiva entonces aléjate de esa situación es decir en, y tal vez es el, el caso de muchos de nosotros y dice que ya la, pues es mi caso que cuando tratas por ejemplo algo como el apego en realidad, el apego es, un, es una emoción aflictiva. Y aplicar el antídoto para eliminar el apego, para abandonar el apego, pues es ver en el objeto al cual estás generando apego, ver el aspecto negativo del objeto. Ver, meditar en, bueno, contemplar la fealdad del objeto. Entonces, cuando ve los aspectos negativos, ayuda a que disminuya el apego. Pero hay veces en las cuales es imposible, tal vez no, no, no podemos realmente contemplar el objeto con sus aspectos negativos. Entonces, en esos casos es mejor aléjate del objeto. Trata de no verlo, trata de no tenerlo cerca. Y entonces, precisamente cuando, cuando te alejas del objeto, ayuda a que ese apego un poco se disminuya. Y lo mismo sucede con el enfado. Si tú a esa persona no, no, no puedes, en la situación del, del enfado, no puedes aplicar realmente el antídoto para eliminar el enfado, entonces aléjate. Aléjate de esa persona, aléjate de esa situación, que va a ayudar para que el enfado vaya un poco minorizando, se vaya disminuyendo. Y eso es lo que nos dice que si tú no puedes realmente ser capaz de aplicar el antídoto, entonces por lo menos aléjate de esa situación. Y así estás también protegiéndote para que ese apego, ese enfado, cualquier otra emoción aflictiva vaya disminuyendo, se vaya bajando su nivel. Y eso es como los principiantes deberíamos actuar. ¿Sí? 다 Khandar Aya chaba aya nanchi ya si ayan sakong, damsana ahave an content. Wa risa, ote, um, yara, la, jie, ta yi 그 ko madhota 네 Harmonach sh Momo mus expense Ṩam Liberty Ge Namagate, ni mandavish sab adhu Baro fallahch maha chkyam sh tid talla inagar nating, The美味 Bok Chaba

de que cuando surge el enfado o surge el apego hacia un objeto, una persona, si lo estás viendo constantemente un día y otro día y otro día, lo único que tú notas, que lo único que está sucediendo es que ya sea el enfado o ya sea el apego, se están fortaleciendo, se están haciendo cada vez más grandes, más fuertes. Entonces, para evitar que sigan fortaleciéndote, fortaleciendo, por ejemplo, en el apego. Cuando tú continuamente estás viendo el objeto que generas apego, continuamente, pues el apego nada más se está fortaleciendo. Cuando tú evitas ver el objeto, evitas tener contacto con el objeto y además tratas de no estarlo pensando ni recordarlo, tratas realmente de olvidarlo, entonces notarás que el apego comienza a disminuir. Porque por lo menos a través de tus sentidos ya no te sigue entrando ni generando ese apego y eso es algo muy importante especialmente para nosotros los principiantes darnos cuenta de que por ejemplo si hay una casa o a la que generas mucho apego o un coche o cualquier cosa o incluso a personas a chicos a chicas que generan mucho mucho apego entonces lo que ayuda es alejarse de, del objeto o alejarse de situaciones lo mismo con el enfado si hay una cosa o una persona con la que te enfadan que surge mucho el enfado evitarla verla evitar cont tener contacto pues ayuda a que ese engaño ya no siga creciendo al contrario al alejarnos del objeto estamos favoreciendo para que el engaño cada vez sea más pequeñito ¿Sí? ¿Sí? Dice que es la casa que mejor irnos a la montaña y aislarnos solitos y plantar nuestras cositas. Porque es verdad, en cualquier momento, con cualquier circunstancia, están surgiendo constantemente. Todas estas emociones aflictivas. Y todas estas circunstancias pues, que nosotros percibimos hacen que ayudan a favorecer a crecer estos, estas emociones aflictivas y, y todavía a fortalecerlas.

Y el enfado podemos ver, incluso podemos ver con nuestros propios ojos cómo hace daño el enfado. El, en realidad el enfado afecta muchísimo más, pero de lo que podemos ver y percibir de primera mano es que por el enfado nosotros mismos, en el momento en que estamos enfadados, no estamos contentos, mm. estamos mal. Y no solo eso, quien nos rodea también se ven afectados y también están, se sienten males, son infelices cuando es, cuando surge el enfado. Mm. Y normalmente, para, para explicar esto, Geshe-la utiliza un ejemplo de una familia. Pero bueno, hoy vamos a cambiar de ejemplo. Sí. Vamos a hablar de la oficina, lugar de trabajo. Sí. Imagínense que el, el lugar del trabajo, la oficina, el jefe es alguien muy duro, muy, muy, muy duro.

Si sí, hay una, por ejemplo, si en una oficina el jefe es alguien que es muy, muy duro, que tiene un carácter como que es de, de enfado todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con sus empleados? Pues todos están nerviosos en presencia del jefe, están todos nerviosos, están, es, no están a gusto. De todos modos. Tienen que trabajar, de todos modos les van a pagar sus horas de trabajo, pero están nerviosos, están con la angustia de ver cuándo explota el jefe. Mientras que un jefe que es tranquilo, que es pacífico, que sonríe, que le dice hola y los demás están contentos porque les ha dicho hola el jefe, ¿qué pasa? Pues de todos modos van a seguir trabajando, de todos modos hay que pagarles a, a los trabajadores, pero y seguirán haciendo su trabajo pero por lo menos estarán bien estarán más a gustos que aquellos que están trabajando bajo las órdenes de un jefe que es muy intolerante entonces ahí vemos cómo el enfado o esa actitud de enfado hace daño a uno mismo y también a quienes le rodean <tanto> y en, incluso aquel que tiene aquel jefe que además es más pacífico, más tranquilo, pues la gente que está a su alrededor, aparte de que se siente mejor. Pueden que incluso trabajen mejor, tengan un mejor desempeño en su trabajo. ¿Por qué? Porque si tienen alguna duda, pregunta, pues, o problema, saben que pueden ir con, con su jefe, que pueden ir a preguntarles o pueden consultarle cualquier problema, porque saben que el jefe, pues, es una persona tranquila, que no se va a enfadar y que pueden contar con él. Entonces pueden desempeñar incluso mejor su trabajo que en una oficina donde el jefe es una persona que está enfadada o que tiene ese aspecto de, de enfado todo el tiempo, que claro, nadie se atreve a preguntarle nada, nadie se atreve a consultarle si tiene un problema. Y entonces trabajan, claro, que van a seguir trabajando, pero no con esa misma actitud y no con, con esa misma facilidad y por lo tanto su rendimiento también va a ser menos. ¿Ah?

con reini mishena y maguyar si ahora es, no tendré esto, cuando son yo son bañonso no son yo son más menalacas, ni mi hora es, son yo son bañonso no, que ahora maguyar si ahora es. Más que nada, hay muchas desventajas, muchos inconvenientes, consecuencia del enfado que no podemos ver, pero que las hay. Y hay uno en especial que es... Um, nosotros nos, cuando nos enfadamos nos podemos enfadar con cualquiera, pero no sabemos cuál de esos es un bodhisattva y cuál no es un bodhisattva. Y ahí está el problema, porque si resulta que nos enfadamos con uno que además es un bodhisattva, pues entonces un instante de enfado hacia un bodhisattva es renacer miles y miles de años durante mucho tiempo en los infiernos por un solo instante de enfado generado hacia un bodhisattva y es que nosotros no sabemos quién y quién no es un bodhisattva por eso eh, hay que tener mucho cuidado con el enfado aparte de muchas otras desventajas sino que el enfado nos puede traer muchísimo 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 daño

lo crean o no, por lo menos no traten de generar una visión errónea de negarlo por completo, porque no lo sabemos, si no confían por lo, por lo menos en el Buda, por lo, por lo menos no negarlo por completo. Porque hay un, hay un verso también que dice, es como si en la tierra hubieran excavado y hubieran hecho una zanja, un, un hoyo muy grande, pero luego lo han cubierto con un poquito, con, 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 con varitas, con palos, con césped seco, lo han cubierto y entonces no parece que haya ahí un agujero. Y si uno va muy confiado, caminando, sin fijarse mucho, pues una de esas va a, a dar un mal paso y va a caer justo donde estaba el agujero. Como de todos modos no se ve, cualquiera puede caer. Quiere decir que nosotros cuando nos enfadamos, mmm, no sabemos quién es quién. Entonces, si resulta que nos enfadamos con una persona que tiene mayor realizaciones que nosotros, entonces, precisamente porque es más realizado que nosotros, por eso se comete la acción negativa del enfado, se hace más grave y sus consecuencias también son más graves. Mm -hmm. Es verdad que el Buda dice que debemos de analizar sus palabras, debemos utilizar nuestro análisis. Pero hay circunstancias como estas que nos dice, si te enfadas con un bodhisattva, trae consecuencias muy, muy negativas. Eso no es cosa de análisis, es la realidad planteada tal cual. Entonces, debemos, en algunos puntos, debemos confiar en lo que nos está diciendo el propio Buda. Uh -huh. Tsebu ndogisha chig riz, mi tuññi manduwa tsebu mingi ti kondru tante riz, mi tu suzi keji tanda, dhaga chakba muñchibana sumya riz. Mi masa sumya, mi khashe tuñchung tuñya jarba, mi zan chanchao mingi riz jarba, chi tanda kegzi xeñi tiga tante riz, kondru tante y una de otra de las de las consecuencias negativas de enfadarse está, es una es un resultado ambiental es decir en, el haberse, por haberse enfadado una de sus consecuencias es que si vuelves otra vez en el caso de que volvieras otra vez a renacer como humano vas a re, renacer con un aspecto muy feo. Vas a ser feo, feo. Y. En realidad, todos buscamos tener una cierta apariencia bonita, agradable, pero. Y también vemos que hay personas que nacen de verdad muy feos, con deformidades. Eso es una un resultado ambiental, así se llama, resultado ambiental de haber generado enfado. Otro también es, por ejemplo, el que sea menospreciado, el que, es, el que se le considere como inferior, una, una raza inferior, una persona inferior. En realidad eso también tiene que ver con la mentira. Pero también tiene que ver con el enfado. El hecho de que a, a ciertas personas se les consideren menos, se les ignore, etcétera, también es consecuencia ambiental del enfado. ¿Qué se en Ah, mil ¿Sí? lamas. ¿Sí? Y esto lo, lo, lo que acabo de explicar lo dice Chandra Kirti. Sí.

Dice, en realidad es uno mismo el que tiene que controlar, dominar su propia mente. En, en el momento en que tú controles, porque si tú lo que buscas es dominar y controlar a los demás, no lo vas a lograr por dominar y controlar a los demás no van a desaparecer tus enemigos, al contrario, estos enemigos irán en aumento. Pero en el momento en que tú domines y controles tu propia mente, observando todas las desventajas que trae consigo el enfado, entonces ya al trabajar con tu propia mente, eliminas cualquier enemigo, cualquier enemigo externo. Por eso dice... Mm,

esto también lo está reflejado en otro texto de Shanti, en un verso de Shantideva que dice él explica de este modo por por ejemplo si tú estás andando descalzo se te, te haces daño, se te clavan espinas, te haces daño en los pies. Pero no puedes pretender que para no hacerte daño en los pies vas a cubrir toda la extensión de tierra con cuero. Porque ni siquiera hay suficiente cuero para cubrir toda la tierra. Y si tú lo que quieres es poder andar sin hacerte daño en las plantas de los pies, la solución no está en cubrir toda la tierra con cuero. Porque ni siquiera hay cuero suficiente para hacerlo. Es imposible. Lo más inteligente hacer es protegerte tus pies, ponerte unos buenos zapatitos con una buena suela y entonces sí puedes andar por donde quiera sin hacerte daño en las plantas de los pies. Es decir, para que ya no te vuelvas a encontrar con situaciones de enemigos, etc., no es controlando hacia afuera, no es eliminando al enemigo hacia afuera, sino hacia adentro controlando y dominando tu propio enfado, entonces podrás andar por donde tú quieras sin que nadie te haga daño. Entonces, para esto hay que cultivar la paciencia y nosotros cómo cultivamos la paciencia porque en realidad como ya se explicó uno mismo tiene que dominar y controlar su propio enfado entonces cómo lo controlamos por ejemplo si una persona sin que tú le hayas dicho nada ni ninguna razón pero esa persona coge un palo y te pega. Porque nuestra reacción más, más normal va a ser enfadarnos, ¿no? Claro, te enfadas porque te ha dolido. El golpe te ha dolido. Y Shandideva dice: Bueno, si te enfadas cuando alguien te pega porque te produce dolor. Entonces, en realidad, lo que de verdad te ha ocasionado ese dolor es el palo. Entonces, enfádate con el palo, ¿no? Si es lo que te molesta es el dolor, es el palo el que te produjo el dolor. Entonces, enfádate con el palo. Pero, ¿qué es lo que vas a decir? No, no, es que el palo no se ha movido solo. Hubo una persona que cogió el palo y... Con ese me pego. Entonces deberíamos enfadarnos con la persona que ha movido ese palo. Entonces diría, diría, bueno, en realidad lo que ha movido el palo ha sido la mano de esa persona. Así que si te vas a enfadar con el que ha movido el palo, enfádate con la mano de la persona. <coughs> Y dirás, bueno, para empezar, no te puedes enfadar con el palo, no te puedes enfadar con la mano, te enfadarías con la persona. Porque diría, no me puedo enfadar con la mano de la persona, porque la mano no se mueve sola tampoco. No. Hay algo que ha controlado esa mano, que ha impulsado esa mano para hacer esa acción. Entonces, por eso no me puedo enfadar con la mano. de ¿Sí? la. ¿Sí? ¿Sí? tsuyayaoma res, kansadela 라야 yaoma res, kansadikyu nimu ki shujur res, ta chona nimu de chog res. Oda, tus, tus suwe nyamne kumda o tira sum ya res, ta rikpa, tani, shiraga cheba che, tus cheba ina, ne, temena ne, ne kondru Tú dices, no me puedo enfadar con la mano porque la mano no tiene control de ella misma. Entonces dices, te enfadas con la persona. Pero en realidad la persona tampoco tiene control de sí misma. Está bajo el poder de los engaños, bajo el poder de las emociones aflictivas. Son estas emociones aflictivas las que la han impulsado a moverse y actuar así, al igual que la mano no se movió sola, sino que algo le impulsó para moverla. También lo que impulsa a una persona a actuar así no es ella misma, son sus emociones aflictivas, sus engaños. Así que si tú quieres enfadarte con algo, enfádate con lo que realmente causó todo esto, que son los engaños. Entonces, es así como nosotros comenzamos a dirigirnos para cultivar la paciencia. Utiliza tu inteligencia, utiliza un razonamiento, utiliza también el ver todas las desventajas, todo lo malo que trae consigo el enfado y medita en ellas, piensa en ellas y eso te va a ayudar para fortalecer más ese, esa necesidad de no enfadarse. Mm. <risa> <risa> también dice, bueno, si a ti lo que te ha molestado y lo que te produjo el enfado es porque te ha dolido, pues entonces tampoco es culpa ni del palo ni de nadie, sino porque tienes un cuerpo que es sensible a los golpes. Entonces, Tú buscas razones, dice, también por tener este cuerpo es que me ha dolido. Entonces tú buscas razones para que ayuden a no fortalecer el enfado. <laughs> piensa también, y eso es lo que nos recomienda, piensa también que si tú no tuvieras cuerpo... No te hubiera dolido nada, pero como tienes este cuerpo, te ha dolido. Entonces busca razonamientos, busca pensar diferentes aspectos que te ayuden a vencer y dominar el enfado. Dice que este tipo, por ejemplo, este tipo de razonamiento, de verdad que es muy beneficioso para la mente.

decirle pues lo siento te vuelve a dar la segunda bofetada le contestas lo siento ya se va a cansar ya probablemente ni llega a la tercera como no hay no ve reacción de, de tu parte porque estás practicando paciencia no ve sentido en ello pero si nosotros con la primera bofetada ya estamos reaccionando ya estamos pe eh, peleándonos y, y si además resulta que es más fuerte que nosotros, pues la llevamos de perder, realmente la llevamos de perder, porque nos va, de todos modos, tiene ganas de pegarnos, nos va a pegar, nos va a pegar más fuerte, y además no solo eso, sino que nos vamos a enfadar. Mm -hmm. Y en el momento en que nosotros nos enfademos, ya estamos creando causas para renacer en los infiernos. El enfado nos, nos arroja res, renacimientos muy desagradables a los infiernos. Y también, pues eso por un lado. Por otro lado, nos, nos, está, nos está pegando, nos está doliendo, la estamos pasando mal, el enfado también trae consigo malestar físico, nos afecta, así que por donde quiera que lo veas, si tú contestas ante una agresión, la, la llevas de perder todo, todo, todo lo que va a llevar ahí como consecuencias va a ser negativo para ti. Mejor, mejor.

también um, son boche decía en el caso de que por ejemplo dos personas una que es muy fuerte más grande que tú y tú eres más pequeñito y te y te golpea y tú respondes y te enfadas con esa persona la llevas de perder porque el otro es más grande que tú así que seguro Seguro te va a dar una paliza que te va a doler un montón. Y encima te has enfadado que no solo la paliza de esta vida, sino que además te vas a ir a los renacerás en los infiernos por haber generado enfado. Ahora, en el caso de que tú seas más fuerte que la otra persona, pues y la otra persona te, te ofende y tú te enfadas, pues bueno, tú le darás la paliza a la otra persona, pero te has enfadado. Así que de todos modos, a lo mejor en esta vida no tendrás ningún dolor porque... Tú eres más fuerte que la otra persona, pero a los infiernos irás después de esta vida por el enfado. Por eso, al fin de cuentas, mejor decir cuando alguien te, te ofende o te golpea, decir lo siento mucho. <laughs> Especialmente si la persona que te, te molesta es así de grande como Carlos y Steve, mejor decir: Lo siento mucho, perdóname, perdóname. <laughs>

Vemos la importancia de practicar la paciencia, pero para practicar la paciencia necesitamos una situación donde se nos da un problema, donde hay una situación desagradable, porque si no tenemos ese problema o alguien que nos está alterando, Entonces. ¿Cómo vamos a practicar la paciencia? Podemos decir solo de palabras, sí, sí, paciencia, paciencia, yo practico paciencia, pero solo va a ser de palabra. Para que realmente se vuelva una práctica de paciencia, necesitas un objeto que te ponga al borde, para que digas, puedo practicar la paciencia. Necesitas una situación que te ayude a practicar la paciencia. Por ejemplo. Por ejemplo

Y se quedó pensando el otro, ah, sí, bueno. Entonces le dice, pues come mierda. Y entonces le dice, ¿cómo que me has dicho eso? Coge una, coge una piedra y va a perseguirlo, a golpearlo. Entonces, como veréis, de paciencia, nada. <risa> <risa> Solo era una práctica de paciencia de palabra. Porque para practicar la paciencia de verdad, necesitas una situación en la cual te te ponga a prueba ya yeah, ta kaza dan um, dan me mm. de sa pan sin sa di ta yu mi pan ya se wa kan do te wan rober chas hm kan cha ba pan se cha ba me wa ne wa se ta sabr sabr ma tom gi ore si ka ni mo ra ba tun ni sa ro ni le lo sa ro bo ta

Entonces dicen en, en los siguientes versos por una parte pues abandona lo que es el enfado esa situación de infelicidad y donde donde quiera que vayas ve alegre sintiéndote bien ve, ve contento donde quiera que vayas la siguiente línea dice abandona el apego a cualquier objeto y, y dice: Mora. En, mora o vive sin apego. Quiere decir, en realidad al principio del texto, si recuerdan, nos están diciendo, abandona estas actitudes de, de la pereza, abandona la oscuridad de tu mente, abandona también el dormir o estar ese estado de adormilado, abandona eso. Eso comenzaba el texto, pero ahora nos está hablando, abandona el enfado, abandona también el apego. Y estos dos son necesarios de destruir, porque de todas las emociones aflictivas, estas realmente son de las peores. Y por eso todavía las recalca aparte diciendo, abandona el enfado, abandona el apego. Y dice, debes de vivir, cultivar el vivir libre de apego, sin apego. Y hablando ahora del apego, la siguiente línea dice, no se logra re renacimientos superiores con apego. Es decir, el apego rompe con la posibilidad de obtener un buen renacimiento después de esta vida. Pero también dice, el apego, por el apego, se corta la posibilidad de alcanzar la liberación, ese estado de nirvana. No solo nos corta la posibilidad de tener un buen nacimiento, sino el apego también nos corta la posibilidad de liberarnos. Y es que el apego es de lo peor, es de, de lo peor. Y es que hay un ejemplo para una analogía para explicar cómo es el apego. Por ejemplo, si a, una, a un folio le cae aceite, ese aceite nada más comienza a esparcirse y luego en realidad no somos capaces de quitar el aceite a ese a ese folio. Así es el apego es algo que nos invade y que es muy difícil de quitar. Ah, dice que se la probablemente ahora con todos los avances tecnológicos seguramente que hay algo que hasta te quita el aceite de los de los folios. Por cierto, existe pregunta que se la, ¿hay algo que quite las manchas de aceite? <laughs>

el apego, normalmente cuando se menciona el apego, se relaciona con ese apego hacia, por ejemplo, hacia una chica guapa, con un buen cuerpo, con, así, con una buena forma, y pensamos que eso es el apego, esa atracción hacia una chica o un chico. Pero cuando de verdad comenzamos a analizar lo que es el apego, nos sorprendemos mucho. Mm -hmm. Porque una simple taza de té es suficiente para que se genere un montón de apego. Porque ¿qué es el apego? Tú tienes un objeto, un objeto que incluso puede que sea atractivo pero además lo que hace el apego es exagerar esas cualidades atractivas o esas cualidades bonitas que viste en el objeto exagera las cual, las cualidades las engradece demasiado y por eso surge el apego. <laughs> y en realidad la palabra clave para eh, para entender lo que es el apego es la exageración el sobreponer cosas que el propio objeto no posee por sí mismo entonces estamos exagerando cualidades del objeto y hay una analogía por ejemplo las flechas en realidad una flecha una flecha es el palo y la forma es alargada y su y su punta pero no solo está la flecha esa sino que además tiene se le pone lo que es una plumita de pájaro no para que pueda guiar darle dirección a esa flecha pues en realidad la plumita es como el extra de la flecha esa cualidad extra para poderlo dirigir bien. Pues eso sería como el exagerar, el poner algo todavía extra, que por eso pensamos que es la flecha misma la que tiene dirección, pero en realidad es la plumita de pájaro que va atrás, lo que le está dando dirección, pero nosotros exageramos las cualidades.

Uh -huh. Y pongamos el ejemplo de la taza de té. Y es que a Gésela le gusta mucho tomar té, así que por eso pone el té como ejemplo. Entonces, tienes una taza de té. Y por el ojo ves el color ese bonito que se le va quedando al té y ya estás generando apego a través del ojo. Por lo ves eh, muy bonito ese color. Luego el olor que pueda desprender. Uy, qué olor del té. Y ya otra vez estás generando apego al olor. Y luego si además lo pruebas y está bueno pues todavía más apego, qué delicioso, qué cosa tan exquisita, ya más apego. Ya se te han generado apego a través de la vista, del olfato, del gusto, y no solo eso, luego dices, pues este té tan delicioso, exquisito y demás, lo hice yo. Yo solito me lo preparé con mis manos, incluso hasta orgullo generas por una simple taza de té. Así que es muy bueno por nuestra parte reconocer el apego el apego que se refiere a exagerar esas cualidades del objeto de la cual te sientes todavía más, atrae, más atraído y es bueno que lo reconozcamos el apego porque el apego puede surgir hacia cualquier tipo de cosa. <coughs> Por ejemplo, porque dice que es como si tuviéramos el enfado, el engaño, el orgullo, todas estas emociones aflictivas y todas así mezcladitas, bien mezcladitas. Y en realidad, puede que nosotros aparentemente la estamos pasando bien, pero es porque en muchas ocasiones no estamos dándonos cuenta de estas emociones aflictivas. ¿Está?

Uh -huh. Las siguientes líneas dicen, lo que quiera que hayas comenzado, esto es lo primero que debes de completar. Porque si sin esto no lo hicieras así, entonces nada bueno saldrá. De lo contrario, no completarás nada. Es decir, en, en pocas palabras, es decir, aquello que tú ya has comenzado a hacer, aquello que tú ya has comenzado a practicar, por ejemplo, una práctica. Ya has empezado a practicar eso. Pues es, esfuérzate en ello, encuéntrale el gusto, disfrútalo, empieza a practicar en ello y, y trata de completarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que empiezas algo, lo dejas, empiezas algo nuevo, escuché que esto es más es, o dices esto parece que es mejor, esto parece que es más sencillo y empiezas a, a probar de una cosa, de otra cosa, sin terminar nada. En relación a la práctica, ya has comenzado algo. Trata de esforzarte en ello. Trata de encontrar el gusto en ello, porque si empiezas a, a picar de un lado y de otro y decir y dejarlo y empezar algo nuevo y después lo dejas y empiezas otra cosa nueva, al final no vas a ser capaz de completar nada. <laughs>

Y esto pues también lo podemos aplicar para el trabajo. Una vez que has comenzado algo, trata de terminarlo. No siempre dejarte ir por lo nuevo, lo novedoso. Me han dicho que esto todavía es mejor, porque eso pasa mucho en Occidente, que cuando les hablan algo de algo nuevo, pues ya se van a lo nuevo. Que si hay algo todavía más nuevo, pues al que es más nuevo. Y entonces gastamos mucho de nuestra energía a ir en busca de lo nuevo. Y en realidad nuestra práctica central, hablando ya de, del aspecto del Dharma, nuestra práctica central es enfocarnos en acumular virtud y evitar acciones negativas, a reconocer cuáles son acciones virtuosas y cuáles son las acciones no virtuosas. Porque claro, luego nos dicen, mira, esta práctica es nueva y dicen que es muy buena y que es mejor, pero si tú empiezas abandonando y dejando y, y buscando nuevo y lo dejas y otro nuevo, pues al final no completas nada. Y por último, cuando puede que esas cosas nuevas, esas prácticas más

y dirigir tus acciones hacia trabajar con tu propia mente. No porque Ay, me han hablado de ese lama que es muy bueno y que es súper especial y tú te vas a escucharlo para recibir sus bendiciones y crees que te va a resolver la vida o que estas enseñanzas son súper especiales y, de, y muy famosas y, y con ellas vas a recibir muchas bendiciones y te va a solucionar la vida. Eso no funciona así. Depende de ti mismo. Por eso... Tienes que trabajar contigo mismo, con tu propia mente. ¿Cómo? Pues cultivando la virtud, abandonando acciones negativas. Eso ya está en tus manos. Eso es algo que tú ya puedes hacer. Y el hecho de ir mejor a peor solo depende de ti mismo. Está en tus propias manos. Porque aunque el maestro sea muy alto, muy superior, no no es el que te va a llevar a un lugar mejor, sino son tus propias acciones, como también puede que las enseñanzas sean muy superiores, pero si tú no estás cultivando lo básico, no vas a ir realmente a ser capaz de llevar a cabo esas grandes enseñanzas, porque si dependieran el que podamos resolver nuestra vida, el que podamos alcanzar estados superiores, dependieran de unas enseñanzas o dependieran de un Maestro, entonces ya el propio Buda desde hace mucho tiempo ya nos hubiera sacado de aquí, ya nos hubiera quitado todos nuestros males. Pero como no depende de alguien ajeno a nosotros, sino de nosotros mismos, es por eso que en primer lugar tenemos que trabajar con nosotros mismos, con nuestra propia mente. Por ejemplo, algunos dicen: Por favor, deme bendiciones, deme bendiciones. Y es que no es el dar bendiciones, de eso no se trata. Uh -huh. Uh -huh porque en realidad eso de las bendiciones en realidad es que si tú pides tú pides enseñanza, entonces alguien te va a dar enseñanza, eso te va a dar un consejo y tú lo escuchas, lo analizas lo reflexionas, lo aplicas en tu vida ¿Cómo? Pues transformando tu mente en el momento en que después de haber escuchado esas instrucciones, tú las comienzas a aplicar en tu vida y comienza ya a ver esa transformación en tu mente. Entonces, sí, estamos hablando de que esas son bendiciones. Pero si tú escuchas las enseñanzas, las instrucciones y tú no haces nada al respecto, tu mente se queda tal cual está, entonces ahí nada de bendiciones. Por eso. El recibir o no bendiciones no depende de alguien ajeno a ti que diga, te doy estas bendiciones, no, depende de ti mismo, de si estás aplicando o no los consejos, las instrucciones o las enseñanzas que se, se te están dando. Si realmente en tu mente está habiendo una transformación. Entonces, si sí hablamos de bendiciones, las bendiciones únicamente dependen de uno mismo. Porque si dependieran otra vez de alguien afuera que nos da bendiciones, pues ya el propio Buda estaría todo el tiempo dándonos bendiciones. Pero no es eso, sino el poder transformar nuestra mente cuando realmente se dice que estamos recibiendo las bendiciones de las enseñanzas. ¿Queréis preguntar algo? que eso la relación con que algo ha hecho mal, ¿no? Que no sea así, pero no entiendo bien uh -huh. a qué se refiere eso. Que no entiende bien uh, cómo es que si alguien hace feo con una deformidad o con una enfermedad es consecuencia de, de acciones que ha hecho. Esa persona. Uh -huh. Entonces, qué es la tanda gutandreburra? mi chik di pasane pena. coran control amazon ni ne mi chik ti pasane maon pala em che chima nasa yongi re kare doñe po ke gi yo re jaminda yongi ra di ya po mi ko gi mindusa o ma je na na uhm uhm ti go de sa ne shadom che na ko de bu ni ma yo ma re 샤야 깨지셔야죠. En realidad, el hecho de que una persona haga una acción negativa no necesariamente tiene que experimentar la consecuencia si sí purifica esa acción negativa. Es decir, se habla de la purificación. Nosotros podemos purificar nuestras acciones negativas. Y si purificamos nuestras acciones negativas, las consecuencias negativas de esa acción no las vamos a experimentar porque las hemos purificado. Ahora, en el caso del enfado, en realidad el enfado es una acción negativa que te lleva, trae como consecuencia renacer en los infiernos. Pero si otra de las consecuencias que se le llama ambiental es que si de nuevo, primero renacen los infiernos, pero ya después, si de nuevo renace como humano, pues va, debido al enfado, va a renacer con un aspecto feo, desagradable. O incluso, aunque no nazca como humano, que nazca como animal. Hay animales que son bonitos, muy bonitos, y todo el mundo que lo ve, ¡ay qué monada! Pues ¿por qué? Porque ese animalito en vidas anteriores practicó. El amor y la compasión y por eso nace así bonito. Pero hay otros que lo que han practicado en vidas anteriores ha sido el enfado y por eso nacen feos o que nadie los quiere o no los quiere ni ver, etcétera Eso es una parte de las consecuencias de haber generado una acción negativa. Bueno, entonces hacemos la dedicación que está en la página 236. Es el verso número 5, y después pasamos a la página 235 y, y a partir del verso 2 en adelante. <laughs> tēnbēngi mbūrindu sējī shō janjū sēmchō rūntā chī mājī pānā jīñjū jī jīvānā pārē pāyā kōne kōndū pēvā yō jāmbē pāwū jīdā kē pātā kōndū sākho tēyā tējīndi tēdā pūñjī jirū nā rūjī